A ver si no quedan asquerosos los micros. Tengo el volumen que ayer grabé sin volumen. Sin micro, digo. Tengo muchos mocos. A ver, voy a poner la pantallita de... Esto es lo que no quería hacer. Me acabo de echar. Vale, así. Y... ahora empezar, total, no... Ya no me acuerdo dónde me quedé. Ay, que estoy con los cascos, o sea... Mierda. El gestor de sonido... ¿Cómo lo saco? Que estoy con los... Con los altavoces y quiero... No, esto no es lo que quiero, mierda. Esto. Vale, ya está. ¿Se me oye? Espero que sí. Sí, vale, venga. A ver, venga. ¿Vos no había hablado? ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo, el encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase para que se ponga al día con sus compañeros. Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. A ver, reparo me gusta. ¿Por qué debo completar tareas para aprender reparo? Ninguna clase puede compararse con la experiencia de primera mano. ¿Qué es lo que le van a dar estas tareas? Tal experiencia tiene un valor incalculable al dominar magia nueva. Empezaré la tarea de inmediato, profesor. ¿No me cuentas nada más? Profesor, ¿por qué debo completar estas tareas? Le darán experiencia de primera mano antes de que se ponga a dominar una magia nueva. Buena suerte, nos veremos pronto. ¿Qué hay ahí? Lo tengo que dar así para que me la marque. ¡Rebelio! Bueno, voy a seguir esto, pero tampoco tengo que hacer esto. ¿De qué? ¡Rebelio! Ahí hay una cosa. ¿Y cómo la cojo? Esta es la zona. ¿Dónde estará la página voladora? ¡Acción! Ahí. ¡Ya está! Ya tengo que ir por aquí. No me quema, porque te juro que yo me pierdo más con un mono. A ver. Debe de haber por aquí una página voladora. Ahí está. ¡Acción! Espérate. Ahí. ¡Genial! Pues ha sido bastante rápido y cerca. Bastante rápido y cerca, me ha sorprendido. El mapa a lo mejor. Confío en que las tareas preliminares no se topa ahí, como yo he acabado muchísimo. Las tareas, profesor. Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos. Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Venga. Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Prepare la varita. No tengo vigor sí, ahora señor. Mismo. Recuerde que la varita es un conducto. Ay, para no, su que magia. Es el circo, es cosa lo peor. A ver cómo era. Así me acuerdo. Hay que ir más rápido, que siempre voy muy lenta. Ay, coño.
Que ya no es espacio, como siempre. Más rápido no. No sé ni si apuntando. Joder, qué mal lo hago, macho, qué difícil. No sé hacer estas cosas. A lo mejor podía usar el lápiz de la tableta gráfica. Total, lo tengo muy bonito que estoy usando la tableta gráfica. Me sería más fácil, creo yo, ¿eh? A ver si para la próxima guardo. Eso es, muy bien. Si quiere practicar a arreglar algo, pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua. Supuestamente simboliza el corazón roto. Tal vez alguien a quien dejaron plantado no podía soportarla. Junto al nicho del agua. ¿Qué? Ya soy nivel 4. No entiendo. Vamos a ver. ¿Qué me está marcando el mapa? ¿Junto al nicho? Bueno, voy a seguir lo que me dice el mapa, porque me estoy enterando mucho. A ver, misiones. Joder, no encontré un pavo esto. Bueno, venga. Es que quiero acabar alguna misión de eso, porque si no me entero de nada. Y supongo que tengo que subir o bajar. No sé, nunca me queda claro. Ojalá algún alumno nuevo me ayudase con mi subir. Creo. No me estoy enterando de nada. Solo noto mocos en mi cerebro. Vale. Voy por aquí. Por cierto, no sé dónde están las cosas del drop de Twitch. Ah, no, sí, las tengo. Creo que tengo todo ya. Creo que es que me sale todo, sí. ¿Y si hay un reparo ahí? Reparo. No, no es un reparo. No. Leviosa. Joder. Lumos. No es ninguna magia, no sé cuál es. Luego debo empezar a buscar internet guías a ver cómo se resuelven las cosas que me faltan. Como lo de los números. Ahí está Lucan. Pero me está. ¿Ves estas cosas? ¿Cómo se resuelven? Si lo he hecho, no hace. ¿Y esto? Acción, reparo. No te puedo reparar, no puedo reparar. Voy a pasar por aquí, sí. Perdón. ¿Quién es este señor? ¿Necesitas algo? ¿Qué voz más agudita? Sebastián me dijo que te viera por un club. Si me lo dice Sebastián, ya no necesito saber más. Coordino duelos para varitas cruzadas. Un club de duelo. Solo se entra por invitación, así que Sebastián debe de estar impresionado. Me halaga escuchar eso. A Sebastián tampoco se le da nada mal. La cosa de la entrada. Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención. ¿Cómo funciona Varitas Cruzadas exactamente? Vienes, te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Por supuesto, los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en Varitas Cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Me animo a participar. ¿Dónde saco yo, amigos? ¡Magnífico! Tengo amigos.
pregunto. ¡Que comience el espectáculo! Hay que esperar este sitio. ¿Hasta pareja? Te arrepentirás de haberte apuntado. Como el de Magic Awakening. Vale, me acuerdo cómo iba esto. ¿Cómo iba esto? Atraviesa escudos amarillos de hechizo. ¡Oh! Caps Lock. Yo no sé cuál es Caps Lock. El de mayúsculas. Bueno, vamos a intentarlo. Va a salir mal. A ver, Caps Lock, vale. Lumos. No, pues. Vale, tengo que hacer un amarillo. Amarillo es dos. Dos, 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 dos. Lumos, reparo. No sé qué. Reparo. Cu. Pues que tengo muchas teclas, no tengo nada. Reparo. Vale, este es ataque. Este es ataque. Vale. No me acuerdo de nada, soy malísima, ¿eh? Me lo he tocado en fácil, colega. Se me acabó la magia. Mierda, es como Magic Awakening, en realidad. Se te acaban las magias. Bueno, el maná o lo que sea. Dice que más tarda en cargar. El único que me hace atacar. Me cago en la leche. Esto va a llevar tiempo, ¿eh? Ah, si me puedo hacer eso. Que tarda mucho castear el ácido. Madre mía, no voy a matar la vida. Tengo ninguno que pegue más. No, porque no tengo más hechizos, básicamente. No. No tengo más. Vamos a estar todo el día, ¿eh? Estoy ahí atrás aplaudiendo. Tómate las pelotas. No me deja girar la cámara tampoco, ¿eh? Porque tengo fijado el objetivo seguramente. Esto me gusta como el Kingdom Hearts, que fijas pero puedes girarte. O sea que no tengo mapa, o sea, mapa, mando. Entonces, luego se cura y todo, ¿eh? Perdón. Ay. Hemos roto algo ahí. ¿Cómo que desmayo si yo tengo desmayo? ¿Cómo es, chicos? Yo puedo ver patadas cojones, acabo antes. Pero es mal, tío, 3 años. Qué bueno. Buen trabajo. Sebastián no se equivocaba contigo. Te espera una fuerte competencia, pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto. Brillante. Cuenta conmigo. Muy bien. Organizar estos duelos lleva su tiempo, pero vuelve más tarde. Puede que tenga algo preparado para ti. Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en varitas cruzadas. Bien hecho. Espero volver a verte por aquí. Pero están muertísimos, pobriños.
Bueno, como les decía, los pequeños, lo siento. Ah, no, están comiendo. Ah, bueno, yo pensé que estaban muertos. Pero quería ver esto. Mira, 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 mira. ¿Qué pasó, tío? Esto sí que es un reloj de péndulo. Bien grandote. Una máscara, guay. Tengo el volumen, que luego... Sí. Luego lo muteo y no me acuerdo. No me deja salir de los castillos, estoy encerrada. Ay, de verdad. No sé si seguimiento de nada en este momento. ¿Cómo no estoy siguiendo nada en este momento? Cerca de la entrada de Hogwarts. Pero si no me deja salir. Joder, Nacho. Bueno, voy a seguir esto del mapa, pero tampoco te creas tú que... ¿Pero aquí había pasado? No sé. Está lloviendo. Tú espera que crezca y ya veremos qué tal lo haces. Lo siento por tu próximo rival. Este no sé qué es. ¿Por qué había ido? Tampoco sé dónde estoy. Mira, musiquita. Son muy amables. Muchas gracias. ¿Qué torre es esta? Aquí ya estuve. Sí, sí que estuve, sí que estuve. Que por ahí me había metido. O no, hay más de estos. No, sí que estuve, sí que estuve. Sí que estuve, sí que estuve, sí que estuve. Bueno, pues vamos a ver al otro. Sí, por aquí era. La sala común de Ravenclaw. No me acuerdo. O de encantamientos, algo así, sí, creo que sí. Ahora de las escaleras, no, que luego aquí me lío. Ah, no me dice que vaya para aquí. Vale, pues voy para aquí. Se ha reedicionado el GPS. ¿Subir o bajar? Bajar. Mierda, ya la sube, la jodimos, hay que bajar. Ah, no puedo. Pero es que no baja, sube. Tengo que subir, yo creo que no. Tengo que averiguar cómo es. El otro no... A ver, vamos a ver. Uno tendría que ser 12. Entonces tendría que poner una interrogante, el bicho este, las cacharras. A ver si es así, pero la otra vez no me funcionó. A ver, el bicho de las cacharras. ¿Ves? No está el bicho de las cacharras. Mi teoría no va así. A ver, que sea una resta. Pero peor, porque sería 14 y no hay 14. No sé, no sé cómo va. Vale, aquí sí que podemos bajar. Nos metemos por aquí.
No sé dónde estoy ahora mismo. Tampoco encontré el puente que sale de la película. No sé si se han metido también. Yo quiero el embarcadero. Y por aquí. ¿Qué estoy? El vestíbulo. Creo que sí. Sí. Estoy en el vestíbulo, me parece. No sé, es que está enorme y no me entero de nada. Pues tenía flue para ir, pero bueno, da igual. Es más bonito dar la vuelta. ¿Sabes que ayuda a mirar lo que haces mientras remueves, verdad? Mi tía tiene recetas de pociones que jura que son del mismísimo Sigmund Bach. ¿Este puedo hablar? Puede ser tan difícil como parece. Hola, creo que no nos conocemos. Hola, soy Lenora. Perdona si parezco un poco distraída en este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts, y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. Un momento. Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela. Sí, unos cuantos. Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo. Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto. Es un buen sitio para empezar. ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto, pero no sé muy bien qué hacer ahora. Si tengo tiempo, igual es una mira, pista, ¿eh? Resulta intrigante. Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. A ver, déjame ver. Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver el misterio. Me había fijado que estaba lumos. Ese sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. No sé ni qué sitio es. Porque en esas otras hay bastantes. Puf, yo qué sé, tío, de verdad. ¡Protego! Vamos a ver. Lumos. ¿El señor es dónde está? Ah, allá abajo. Quiero eso, quiero eso. Pensé en cambiarme a bobada. ¡Acción! Y ahí hay otro, hay otro. ¡Ole! Hay que fijarse mucho. Y encuentro la ubicación verdadera del cuadro. Ah, está por aquí. Aquí no es. Es esta, creo. Este parece el lugar que sale en el cuadro. ¿Qué tendrá de especial? A ver, un rebelio. Rebelio. Gregory el pelota. ¡Ja! ¡Qué estupidez! Esto. ¿Qué puedo hacer con él? Repare. Vamos a devolverte a tu cuadro, polilla. Vale. Y repara, ¿no? Sabía que había una relación. Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del marco vacío. ¿Tengo que hacer esto con todos? Bueno, me parece interesante. A ver, me estoy perdiendo, ¿no es por aquí?
Leonora, he resuelto el misterio del cuadro. ¿En serio? ¿Cómo? Encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima, estaba a punto de resolverlo. Bueno, te quedan los cuadros. Se quedan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con ellos. Y Amit, aunque a veces se pasa explicándoles. Me muero. Me alegra que alguien lo haya descubierto. La polilla. Tendría que haberlo visto. ¿Qué pasa con la más intentando? Misión actualizada, a ver. Tareas, relaciones, secundarias. Ah, recompensa un aspecto, a ver, que no sé qué es. Sea capas y túnicas. Uy, espérate. Pues no, túnica no es. A ver si es de la ropa. A ver, es que quiero verlo sin túnica. Ah, que puedes quitar y poner la capucha, me había fijado. Mira qué bonito, un vestidito medieval. O sea, a lo mejor me lo quedo, voy a poner la túnica. Me ha quedado muy cool esta túnica, pero bueno. A ver esta, ¿qué tal? Me parece una chunga de la vida. Ah, está mejor. ¿Y este le puedo poner la capucha? Fancy. A ver. Es como una trastornada, me gusta. ¿Vamos a girar esto? Porque me gusta girarlas. ¡Rebelio! Vamos a hacer estatua. Bueno, vamos a por el otro de una vez. A ver si vamos a Hosmed, porque estoy aquí dando vueltas como un mono. ¿Dónde hay aquí un cofre? Bueno, a ver. Túnica de académico, a ver. ¿Dónde está la túnica de académico? A ver. No estaba, me la quedo, venga. Voy a quitarme la capucha porque parece una trastornada. Cuánta luz. Este casi también lo digo es mucho más luminoso que el de las películas, ¿eh? Mira, están de festa estos. Te dije que no echaras demasiado estiércol de dragón en los brotes de chasquichirrido. Siempre visito Timófila y Canaleja. Campana y no veo ninguna campana, no entiendo. A ver qué hay por aquí. Ah, pues sí que hay campanas. Tío, ¿cuántas? Del Fero Gordo. ¿Cuántas horas llevaría a crear todo este castillo? Me gusta el efecto vidrio. ¿Este es el gran comedor? Nah, no me deja entrar. No tiene pinta de ser el gran comedor.
¿Qué es esto? ¿Y esto? Bien encontrarte por aquí. ¡Rebelio! Amado aplastada. Ah. Es que no entendía el concepto, ahora ya entiendo la explicación. Hola, Sebastián. Ah, mi nuevo encargo. Me han dicho que necesitas comprar algunas cosas y que debo acompañarte a Hogsmeade a por ellas. Yes. ¿Es esta tu primera escapada al pueblo? Sí, yes. No he salido del castillo desde que llegué. Ah, entonces debo esforzarme por ser el mejor guía de todos. Hogsmeade es un lugar encantador. Además, tiene de todo. Deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas. ¿Vamos? Bueno. Vamos. A ver. ¡Ah! Respiro mocos. Esta túnica es fancy, ¿eh? ¡El estadio de Quidditch! Y no podemos jugar al Quidditch. La luz. No como ahora que no hay luz porque ya está haciéndose de noche. Me ha hecho el bocor lo que quieras. Te voy a dar un voltio. Mira qué jardines. Gracias, por cierto. No sé qué me dijo. Claro. Solo tú me has podido vencer en duelo. Los jabalíes. Como yo lo veo, me conviene no perderte de vista. Gente volando. Mira el césped. Mira los arbustos. Me pierdo los arbustos. ¿Habrá un secreto aquí? ¡Rebelio! No, no veo nada. Mira, plantitas. Un señor ahí tirado. ¡Guau! Wow. ¡No me dejas echar un vistazo! Joder, qué mala suerte. Me está ya cantinillado, ¿eh? Ay, no puedo atravesar los setos, me cago en todo. Me tengo que ser a Sebastián, si no. ¿Qué por allí? Yo quiero ir por allí, pero me van a dejar. Me estás pasando a la Blayer. Que suena como una pelota hueca y eso es de puro hierro. Ese sonido no está bien puesto en el juego. Esto que mira. Las moscas. Para mí la única poción que merece la pena es la poción para mí, sincronizada con historia de la magia. Entonces para dormir se necesitaría yo, porque llevo unos días que no duermo nada bien, ¿eh? No alcanzo ni 5 horas. Ay, he cortado un poco el césped, pero bueno, vale. Hablando de Weasley, parece que le has caído bastante bien, ¿no crees? Hombre, porque soy majísimo. Me alegra saberlo. Aunque me sigue sorprendiendo que una profesora me encargue algo, dado mi historial de castigos. Tienes experiencia con los castigos, ¿eh? Solo lo justo para no perder la forma. Quiero ir ahí. Quidditch, venga a mí. No, Quidditch. No me deja ir a Quidditch. Mira la ganadera. Mira el riachuelillo. Ay, qué majo. Ay, mira el río. Ay, 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 ay. Hablando ay. De castigos, puede que esta visita a Hogsmeade me haya librado de uno. Pues mira, dos por uno. Un placer ser de ayuda. Y la señora Scribner, la bibliotecaria, me andaba buscando, como tantas otras veces. La profesora Weasley vino a por mí y de alguna forma convenció a la pobre Scribner de que tenía que irme. Ay, la entrada a Hogwarts. ¿Y qué hiciste para que la bibliotecaria te la tenga jurada? Bueno, digamos que tenemos distintos puntos de vista. Cree que no me deberían dejar entrar en la sección prohibida. Tío, pues vaya mierda de... Tiendo a disentir. O sea, este es el muro. Pones una entrada que salto por aquí y me cuelo en Hogwarts. Ay, mira esto. ¿Qué es esto? Un reloj de sol o algo así. Me voy a tirar. Y no me he quitado vida. Raro. Al límite, ¿eh? Veo fallas en el Hogwarts este, que se puede colar fácil. No sé ni para qué ha hecho un muro. Ah, espera un momento.
Este es un sitio estupendo para recoger crisopos alados. Son muy bonitos, pero si los cueces bien son un ingrediente fantástico para pociones. Dos por uno, entiendo. Ups. Ay, me encanta. Me recuerda a la tradición del País de las Maravillas. Es bueno tener ingredientes. Luego va a hacer falta para clase de pociones. ¿Qué es ese ruido? Por las barbas de Merlín, el bosque prohibido. Mira. ¿Qué sucede? Míralo con tus propios ojos. Nada mal, ¿eh? Desde luego esto no se ve todos los días. ¿Un petardo? ¿En serio de las piedras también aquí en el videojuego? ¿En serio? ¡Stop! ¡Mover las putas piedras! ¡Cojones, ya! Fungo. Para sacar. ¿Ya ha visto a los hipogrifos? Desde luego. Seguro que les ha puesto nombre. Y de las genias de estas, bueno, muy bien. Otro puente. Bueno. ¡Augay! Eso desde luego. A la izquierda está el bosque prohibido. Fuera de los límites del alumnado. ¿Cómo su nombre indica? Exactamente. Creen que es demasiado peligroso. Me parece que necesitan confiar más en nuestra capacidad defensiva. ¡Ah! Puedes ver Hogsmeade justo después de esas ruinas. Me tienta, ¿eh? Pero seguro que me meto un problema. Quiero llegar ahí. No sé cómo se llega. Algún día llegaré. ¿Has tenido la oportunidad de explorar el castillo? Fungos. Es gigantesco. Pues sí. Llevo 5 años allí y apenas he arañado la superficie. Hay mucho que ver y lugares por descubrir. Ah, ¿y te gustaría compartirlo con la clase? Tal vez algún día. No puedo ir por ahí contándote todos mis secretos, ¿verdad? Todavía no me has dicho cómo es que se te dan tan bien los duelos. ¿Me está quedando pillado el juego por el ordenador? Puede ser. Fungos. ¿Se podrá nadar? Que los Thestrals tiren de los carruajes me parece algo siniestro. Aunque supongo que la mayoría de personas no puede verlos. ¿Tú sí los ves? Por desgracia. Pero tú también has vivido unas cuantas cosas. Como yo. El ataque de aquel dragón. Si todo va bien, el resto del año será más tranquilito. ¿Qué son esas cosas azules? Vamos a estar un paseíto, el Hogsmeade. Señor Moon. Es el celador de Hogwarts. Se le ve un poco desmejorado. Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer, señor Sallow. De media vuelta. Está de media vuelta y... ¡Gorra! ¿Va todo bien, señor? ¡Me ha mirado! ¡Tiene unos ojos enormes! ¿Qué, señor Moon? Un demi... ¡Guys! Feo, peludo y aterrador. Estaré en el castillo a salvo. ¡Les deseo mucha suerte! ¿Qué me habla este señor? ¿Un demi-guys? No sé qué le echará al zumo de calabaza, pero está claro que debería dejar de hacerlo. No había visto nunca al señor Moon así. Ah, la fe se puede recoger. El señor Moon es todo un personaje. Mi hermana es un encantador, pero yo creo que puede mejorar como cenador. Ah, ¿tu hermana también es Slytherin? Lo es. Bueno, lo era. Ahora no está bien, pero pronto estará mejor y volverá a Hogwarts.
Está el Samungo. Bueno, aquí está el pueblo, ¿no? Y, como dije, y la gente me discutía hace años, no es canon que esté todo el año nevado, como yo dije, pero que nadie lee los libros de Harry Potter y nadie me da puta razón y se cree que el único lore es el de las películas. ¡Ja! In your face. La verdad, si se pudiera embotellar la magia de este sitio, no sé si serán las tiendas o la gente, pero Hogsmeade tiene algo de lo más especial. Todos acudimos como polillas a la llama. Cerveza de mantequilla, querido. Cerveza de mantequilla. ¿Cómo quieres hacer esto? Weasley me dijo que tienes una lista de cosas. Una varita y alguna cosa. ¿No es así? Sí, semillas de díctamo y algunas hechicerías y recetas de pociones. Perfecto. Qué ganas de ver qué haces con una varita nueva. Y una lista corta te deja todo el tiempo del mundo para fisgonear por ahí. Tengo que ir a una tienda a buscar algo para mi hermana. Nos vemos en la plaza en cuanto hayas terminado. Recuerda divertirte. Esto es Hogsmeade. El pueblo de Hogsmeade está repleto de atracciones, tiendas y más puntos de interés que puedes explorar utilizando el mapa de tu guía de campo. Vale. Chao. Bueno, voy a darle al agua porque seguramente yo soy muy mal moviéndome. ¿No vas a marcar? Pues darle vueltas. Bloqueado, fantástico. Olivandas, aquí tengo que ir. Por las barbas de Merlin. Otra vez no. ¿Otra vez no? ¿Qué? Enseguida le ata. Ah, es usted. Un momento, por favor. Hola, señor. Busco. Una varita nueva, sí. Ya era hora. Sí, yo... ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí. Soy Gerbol Ollivander. Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle, de verdad. Igualmente. Bien, acompáñeme. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? Quiero una caja de granada. Tú tampoco. Sí. Sí. Un núcleo poderoso. 26 centímetros. Esta servirá. Tome. Pruebe esta. Vamos, agítela. Va a romper algo. No. Qué raro. Pruebe una vez más. Vamos. Se me ha atascado el oído izquierdo. Es que oigo bien. Me da pique claro, ¿eh? ¡Oh, cielo! Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? No. Encontraremos una, no se preocupe. No, tú no. Quizá. Sí. Es una madera extraña, 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. Eso es muy largo. Probemos con esta. Uf, muy fea y troncho. No me gusta. ¡Cielo santo! Parece que tú te vuelves a tu sitio. Esto es más complicado de lo que imaginaba. ¡Qué desconcertante! ¿Dónde estás? A lo mejor tú... Ahí estás. Joder, caja granada. Sí. Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala. Cedro no me gusta, no es muy gallego. Es bastante larga, ¿eh?
Ah, me deja cambiarla. Bien, 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 bien. Qué interesante. Uy, no. La prefiero con la armadera, Curiosa elección. Qué interesante. Curiosa elección. Uf, Carballo me tienta, ¿eh? Carballo sí que da terriña, Mira la... Qué interesante. Curiosa elección. Oh, no hay muchas. Bueno, pues te voy a decir prima de Fénix. ¿Por qué? No sé. Me tiene más pinta que haya un Fénix en Galicia que haya un dragón o un unicornio. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que está ok. Venga, comprar. ¿Usted qué piensa? Extraordinario. Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. Bien, ¿cómo te has sentido? Bien, diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Desde luego. Y el núcleo de pluma de Fénix es tremendamente selectivo. Una coincidencia excelente, sin duda. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees y si alguna vez necesitas más ayuda. Las tres escobas. Mira, las tres escobas, ahí estaba. Chiste malísimo, por Dios. Me estoy congelando y esto no es nada bueno. Para catar. Ah, ya está entrada esto, vale.
No puedo entrar. Bueno, pues nada. Explorado queda. Zoncos. ¿Qué hablar de Harry Potter ahora, eh? Tío, me da igual que pongas un push, voy a pushear. Así es la vida. Tempestad una botella. Y me gusta porque las olas son muy a los del cuadro este japonés. Un escarbato haciendo malabares. Me gusta el huevo de rana hinchada. Rebelio. Que se había cambiado. Oh. No puedo acostar ese niño, no. Destello. Más no sé. Eso lo quiero. Se ve esta mantequilla. ¿Cuántas entradas tiene el Zoncos? Ah, esa es para donde le va a salir para la otra. Rebelio. Ay, mira, he confundido. Así. ¿Ves? ¿No veis cosas así azules? Rebelio. ¿Eso es que hay cosas del otro lado de los edificios o qué? Me he quedado sin tanta pasta, solo me quedan 10. Bueno, pues nada, si lo puedo entrar. Rebelio. Voy a volver ahí. ¿Qué sitio es esto? Ah, la tienda. Aquí.
Me da miedo estos maniquíes que se mueven, ¿eh? Como la peli de terror. Tiene marca dinero, pero no puedo hacer nada. Si pongo todo suficiente dinero para comprar lo que... ¡Rebelio! Pero no puedo. Reparo. Nervioso. Lumos. Me he probado todo, no tengo más. Rebelio. Mira cómo la lleva dos copies. Siempre estuve décadas pensando cómo sería. ¿Y esto no lo puedo girar? Ah, decía yo. ¿Qué sitio más oscuro? ¿Esto qué es? Gatitos. Ay, me muero. Pero bueno, pues nada, me parece que también voy a ser las que se dan de baja de Netflix, ¿eh? No sé si tengo que hacer algo en esta tienda. ¡Rebelio! ¿Ves? Esas cosas azules. Es que no sé qué tengo que hacer con ellas. Davis and Bates. Así puedo comprar libros. Bueno, en fin. No sé dónde tengo que ir. Yo aquí no tengo que entrar, pero es un sitio mítico, o sea que voy a entrar. No me lo imaginaba así. Ah, pero es donde estuve. No me entero de nada. Rebelio. Ay, me no quería hacer eso. ¿Vas a convencer tú al bajo o que bajo? Sí, lo sé.
¡Te dije que no bajases por ahí! La señorita Peck, de Pelajes y Plumas, dijo que un cliente perdió un diricaul aquí. Sé que no debemos bajar ahí, pero pensé que... Podrías habernos metido en un lío tremendo. Perdón, padre. Dijo que podría obtener una recompensa, pero solo he malgastado nuestro tiempo. ¡Ahí estás! ¡Ja! Por fin tendré suficiente para la hebra del viento. Ah, pues no ha podido ser. Por cierto, creo que he volcado una papelera ahí atrás. Es igual, lo resolveré, como siempre. Ahí está la última página, creo. ¿Dónde está? La vi por aquí. ¡Rebelio! ¡Acción! ¿Dónde está? Ahí. Bien, escogí todas. No puedo ir. Hay un cofre. Estos no los puedo abrir, no sé qué tengo que hacer. Lumos. Ah. De Magic Knee, pociones y todo, y pergamino. A ver si encuentro algo de esto. Yo sé que cosa de portadas. Las gominolas. En mi opinión, quienes practican las artes oscuras deberían limitarse a pelear entre ellos. Gromlicon sería capaz de hacerlo. Wow. Así que me dan ganas de gominolas, Pero no debo hacerlo. Que si no, no encontramos medias que me entren de ballet. Ahora mismo ya no hay ningunas. Las cosas que flota. Rebelio. Vegas fritas. Me hace gracia que se llame Vegas porque. Bueno, en gallego son brujas, o sea que. Vegas fritas. Y no puedo abrirlo porque tiene un candado, ¿no? Sí. Oh, mira, estos cupcakes. Que llevo años buscando cupcakes y no puedo comprar un puñetero cupcake. Todo gratis, oye. Mira, las plumas de azúcar. Algodones de azúcar, lo que es arte. Menuda cacharra más grande. Está ahora mismo que el otro, ¿no? Sí. Da igual de qué lado le ves. Ah.
moneda de chocolate. Me gusta. Ah, está cerrado. Ah, está cerrado. Joder, mira, esto va a hacer los calipos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los pirulos. ¿Sabes qué os digo? Lo voy a dejar aquí porque me estoy cansando un poco, porque entre que estoy enferma y todo, voy a dejarlo aquí. Oh, sí, lo corto, pero es que de verdad no doy para más. ¿Se puede guardar, por favor? A ver cosas nuevas que tengo. No sé cuál me da más miedo. ¿Hay correo? Ah, no tengo correo. Aparte me estoy quedando cojera de estar quieta. Ay, no, espérate, no, hay que guardar. Vale, lo dejamos aquí. Gracias por verme. Un besito. A ver si tengo alguien jugando a esto y os dejo con alguien que esté jugando esto. Nadie está jugando con esto. Vale, venga, chao.